este 12 de septiembre, hemos visto la necesidad de acompañar a cada uno de los intendentes y a los pueblos del interior de la provincia del Chaco. Por eso, desde ya prácticamente dos días después, hemos recorrido el interior viendo las necesidades y los motivos por los cuales la ciudadanía nos dijo, desen cuenta de que venimos por un camino al cual no lo estamos acompañando con el voto. Pero seguramente, junto con el gobernador Capitanich, que tiene experiencia acabada en esta situación, tomó las decisiones y va a seguir tomando decisiones para revertir estos resultados que prontamente, el 14 de noviembre, vamos a ir a las urnas, y para eso es trabajar con la gente, acompañando a las necesidades, y también vamos a trabajar fuertemente con los gremios, que son los que tienen la responsabilidad de seguir asegurando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras para mejorar la calidad de vida de los chaqueños y las chaqueñas. Y también, por supuesto, con el empresariado chaqueño, viendo cuáles son sus necesidades para revertir esta situación económica que lamentablemente no solo azota a la provincia de Chaco, sino a la Argentina y al mundo, porque atravesamos una pandemia que lamentablemente todavía no está resuelta. ¿Se entendió el mensaje de la gente en las urnas, en las PASO, y después hay posibilidad de revertirlo? Por supuesto que sí. Nosotros estamos acostumbrados a tener resultados adversos y resultados por ahí más positivos. Yo lo acompaño al gobernador desde el año 2007, perdón, desde el 2003, cuando no hemos podido lograr la victoria. Y a partir de ahí nosotros sabemos cómo tenemos que trabajar, preocuparnos, ocuparnos por la demanda de la gente. Revertir esta situación significa estar con los oídos abiertos y con acciones concretas. Hemos accionado y reaccionado, y creo que tenemos la oportunidad histórica para poder seguir defendiendo los derechos de las chaqueñas.